이제 내가 Vaya borde. No les que no creo que por lo que sea no le estoy yo cayendo en gracia, ¿eh? Pues yo no le veo el parecido. ¿Qué? ¿Quieres echar un ojo en ese conducto? ¿Qué pasa? Ya buscaremos lo que sea más tarde. Ah, coño, vale, tengo que bajar por aquí. ¿Tienes un minuto? No. Hay unas cosas para ti, Kay. Entendido. Dime. Vale. ¿Qué tienes para mí? Estos módulos son compatibles con tu blaster. Tu VM-19 es simple, pero se puede mejorar. Simple no. Es un clásico. Una vez instalado, este conductor te permitirá liberar un potente rayo explosivo. Puedes usar la mesa de trabajo para fabricar el módulo. ¿Puedo probarlo? Quiero probarlo. Encaja. Espero que funcione. Si no lo hace, será por tu inexperiencia y falta de estrategia. Vale, vale, ya lo pillo. Encontré varios sitios donde el módulo te resultará útil. Vale, gracias por la información. Debería seguir buscando a Ankh. De los Ashiga. Soy Krisk. Si de verdad quieres a Ankh, parece que Chris quiere hacer negocios. Puede, pero es raro que los Ashiga se rebelen contra su reina. También hemos recibido ofertas de trabajo del clan Ashiga. Una de ellas viene de Danka, que te ha dejado un mensaje aquí en la nave. Vale, quizá merezca la pena probar. Para el aterrizaje.
Vale. Debemos encontrarlo e informar a la reina. Ella lo dirá. Huele bastante bien. Ándate con ojo. Hay imperiales en la zona. ¿Vas a probar suerte? No domino el Konya. Estoy desentrenada. Vamos a ver. Una mercenaria en la cantina. Podría preguntar al camarero. Desde que el sol negro y los flores beige pretenden expandirse hasta aquí. Confiamos. Lo he encontrado de pura chiripa, ¿eh? Porque da por hecho que iba a estar arriba. ¿Quién es? Es Kira. Reina del enjambre del Alba Escarlata. Keyvesh, Elira me ha hablado mucho de ti. Parece que te has labrado cierta fama en Toshara. Vale, mira, tan solo quiero a Ankh y me largo de aquí. Parece que no te has enterado. La reina jamás dejará ir a Ankh. Ha vendido a los Ashiga al Imperio y las armas de Ankh son el motivo por el que existe un acuerdo. La única forma de rescatarla es sentando a Kriska en el trono. Así nuestro enjambre será al fin libre. ¿Y por qué estás aquí? Por lo mismo que tú. Para reclutar. Mira, paso de líos. De política o de derrocar a reinas. Y no soporto que me espíen. Entonces hazlo por tu ladrona de cajas fuertes. Esto te llevará directamente con Ankh, dentro de la fábrica de armas. Sácala de allí y ya hablaremos. ¿Qué te hace pensar que voy a acceder? Confío en que harás lo mejor para ti, Kay. A ti no te suelen decir que no, ¿eh? Así es. Vale. No creo que vaya a funcionar. ¿Tienes una idea mejor? Ninguna opción me parece buena. Hay patrullas por la plataforma de aterrizaje. Nos buscarán y nos incautarán las armas. Nunca me las había visto con el Imperio Inkijimi. ¡Qué desastre! Deberíamos darnos la vuelta y darlo por perdido. Eso nunca. No pienso dejar pasar esos créditos. Y tenemos una reputación que mantener. ¿Dónde has escondido el alijo? En los restos de la nebulosa. Bien. A nadie se le ocurrirá mirar ahí. Podemos esperar. Los Ashiga no dejarán que el Imperio siga por aquí mucho tiempo. Iremos a por las armas cuando esté despejado. Vale. Aunque igual estamos esperando un buen rato. Por aquí no es. Vale. Suena bien. Gracias. Oye, ND5, tengo una tarjeta para liberar a Ankh. Me la dio una tal líder del Alba Escarlata que trabaja con Krisk. Kira, menudo problema. ¿Qué? ¿La conoces? Jaylin y yo fuimos a una subasta suya. Y no acabó bien. Por lo que sé. Keyvesh,
Sí. Sí, Chris me dijo que me dejarías pasar. Te esperábamos. Chris nos dijo que vendrías. Adelante. Vale, estoy en el túnel. Bien, ya me he encargado de tu speeder. Vaya, muy considerado de tu parte. Hay que mitigar riesgos. Vale. ¡Hola! ¿Qué ha pasado aquí? Parece que haya habido una explosión. Pues es una fábrica de armas, así que eso me preocupa. Vale, aquí estoy. Bien. Hank está en la sala de montaje 5. Podrás entrar con la tarjeta de acceso, pero deberás burlar a los guardias. ¿Y si se me escapa algún disparo? Son fieles de la reina. No los necesito para nada. Mientras no te parezca mal. ¿Hay alguien cerca, Nix? A mí me han dado permiso para matar. Solamente viene uno, ¿no? Sí. Oye. Ha funcionado. Venga ya.
Esa puta mierda exclusivo también lo dejé. ¡Ey! ¡Vuela ese barril, Nix! Mira, no sé cómo ha funcionado, pero ha funcionado. Ah, venga. Opa. No estoy. Los hemos perdido. Vale.